Magallanes TV. Amigos de Magallanes TV, ya todo está listo. En breves minutos escucharemos la voz de Playball. El primer juego acá en José Bernardo Pérez Valencia entre Navegantes del Magallanes y Bravos de Margarita rumbo hacia un nuevo campeonato. Y aquí está Deolis Guerra. Preguntaban mucho por Deolis en redes sociales. ¿Dónde está Deolis? Cuéntanos, Deolis. Sí, sí. Bueno, llegué a Valencia anoche y ya estamos acá en el estadio. Para los que preguntaban, acá está Deolis Guerra. Bien, bien positivo para este año y bueno, a seguir luchando. Está sudado. ¿Qué trabajaste hoy? Me imagino que le diste al acelerador, ¿no? Sí, un poquito de todo, un poquito de todo. Hoy fue mi primer día de actividad física después de 3-4 semanas inactivo, disfrutando de mi familia. Un saludo para ellos en Puerto Ordaz. Y ahora bueno, ya estamos acá listos para esta nueva temporada. Deolis, ¿qué tal este 2014? Los mellizos, ahí todavía la esperanza latente de llegar a las grandes ligas. ¿Qué te dijeron? Mira, siempre estaba la esperanza, siempre ha estado. No se dio la oportunidad, pero gracias a Dios una temporada buena porque estuve sano todo el año, que es lo más importante, es lo que yo más le pedí a Dios, que me diera salud y me la dio gracias a Él. Estamos allí siempre a la espera, siempre luchando, siempre detrás de ese sueño que todo pelotero desea. A lo mejor la llegada de un nuevo manager puede cambiar las cosas, ¿no? Puede ser. Vamos a ver qué pasa. ¿En tu mente qué hay para trabajar acá, en esta temporada? Mira, en mi mente está trabajar físicamente bastante, mantenerme sano, ayudar al equipo en lo que más pueda y darle esa alegría que todos los fanáticos magallaneros quieren, poder ayudar en eso este año otra vez, que es ese campeonato, ¿no?, que todos desean, ojalá y Dios nos dé la oportunidad de obtenerlo otra vez. Siempre recordamos el cambio de Deolis Guerra, ¿no? Tu sello, tu etiqueta. Hay nuevas incorporaciones en esta temporada, José Mijares. Bueno, ya sabemos que Machi, si juegue, quizás sea ya para finales de ronda regular. ¿Cómo ves, no?, el bullpen, que es algo tan importante para los triunfos de Magallanes en ediciones anteriores. Hay bastantes caras nuevas, bastantes caras nuevas en el equipo, pero de mucha experiencia, que es muy importante. Yo creo que es muy bueno la llegada de todos ellos, es una ayuda bastante grande para nosotros en el bullpen, más experiencia. Yo creo que eso siempre hace falta en un equipo, sobre todo que son tremendas personas. He tenido la oportunidad de compartir con ellos en Estados Unidos, en otros equipos, y son muy buenas personas, tremendos lanzadores. Yo creo que siempre llegadas como esas son gratas en el equipo. Nos dan el descanso a nosotros, a todos, entre todos. Nos damos ese apoyo, pues podemos descansar, tenemos la seguridad de que el otro va a hacer el trabajo, ¿no? Y eso siempre es una alegría para el equipo. Deolis, yo no he visto el roster completo, ya vi el Beino, usted está ya disponible, ¿no? No, todavía no. Estoy llegando hoy, como te dije, todavía me faltan par de semanitas de trabajo, de bastante trabajo. Como te dije, estaba un poco enfermo, no podía hacer actividad física y ahora es que estoy retomando de nuevo esas actividades físicas. Vamos a ver cómo va evolucionando el cuerpo. Hoy me sentí bastante bien, que es una buena noticia. Yo te veía anoche en el Twitter retuiteando a muchos fanáticos. Sigue la cuenta @deolisguerra, ¿no? Sí, claro que sí, @deolisguerra. Ahí están todos esos fanáticos apoyando, gracias a ellos. Todo el tiempo están pendientes y yo siempre veía, mira, preguntando cuándo vienes al equipo, cuándo te vas a incorporar. Para mí eso es una alegría, para mí eso es un impulso, siempre ver que hay personas que te apoyan y que les gusta tu trabajo, y eso siempre es una alegría. Bueno, señores, ya saben, se está preparando, quizás en un par de semanitas ya sea de la partida con el equipo. Lo importante es que ya está aquí y que vienen muchas cosas buenas de Deolis. Claro que sí, por supuesto que sí. Arriba Magallanes. Más nada, palabras de Deolis Guerra por Magallanes TV. Magallanes TV.